pescado es un pescado viejo donde lo fermentan como 6 meses, un año y lo comen. Eso. Aquí en Egipto comen las palomas. Egipto, y conejos. De todo. Buenos días, hermanos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a ir aquí al mercado con mi madre, que está aquí, y mis hermanitos que están ahí. Ese es el mercado del domingo. Es un mercado muy, muy grande, donde la gente de los pueblos vienen aquí a comprar y venden más barato de lo normal. Como ustedes ven aquí, aquí tenemos berenjena. Tenemos ahí berenjena para hacer el mahshi. Mira, y otro tipo de berenjena también. Tenemos pepino para la ensalada. Pepino en español. Chile. Así que vamos a estar ahorita el día de hoy con mi madre comprando cosas. Oh, mango, es mi fruta favorita aquí. Eso es un mercado muy, muy, muy grande. Yo sé que hay mucho ruido, pero es un mercado gigante, gigante. Es el mercado del domingo, porque aquí la semana empieza el domingo, porque aquí viernes y sábado son fines de semana. Miren aquí las aceitunas. Las aceitunas aquí son muy, muy, muy baratas y muy común, y lo hacen saladas. Hay mucho tipo de aceitunas, miren aquí, verde, negro, un poco como morada. Así que y aquí el kilo es 30 libras. Aquí lo voy a explicar la moneda para que la gente entienda un poco. La moneda aquí en Egipto son libras egipcias, libras valen $1. Entonces lo que está atrás, que dijo de las aceitunas, son 30 libras. Y entonces es menos de $1, 75 centavos. Y aquí es el horno del pan. Miren aquí cómo se hace el pan. Miren, aquí un pan cuesta una libra egipcia. Miren, aquí venden plástico, cosas para agua. Miren los dátiles aquí también. El kilo cuesta 10 libras, 25 centavos de dólar. Así que, miren, y otro tipo ahí de dátil, es dátil negro, que es un poco más cocido que el otro dátil rojo. Miren esto, esta verdura no la tienen en, esta verdura no la tienen en México. Es como pepino, pero es un poco diferente. A ver qué tal. Mira, jitomate. Miren, aquí toda la gente, no toda la gente son tapadas, las mujeres más bien, porque me preguntaban mucho esto, hay mujeres tapadas y mujeres que no, así que no todo, porque Egipto es un país musulmán, pero no toda la gente son musulmanes. La gente aquí grita cuando están con jitomate, dátiles, y empiezan a gritar así. Aquí tenemos jitomate, miren jitomate. ¿Cuánto kilo? Oh, 2 kilos con 25 libras. 2 kilos. Y aquí mi mamá hace con esto salsa. Tengo mucho tiempo sin ir a un mercado así con mi mamá y con mis hermanos. Y esto, en árabe decimos bok, ahí donde las mujeres ponen el dinero. En México también, es como un monedero. Miren aquí venden las cañas de azúcar, como ustedes ven al otro lado. Las cañas de azúcar donde lo hacen como un jugo. Es muy común aquí en Egipto encontrar las cañas de azúcar, un jugo. ¿Dismaya, mamá? Atta.
ata. Así se llama. Es como un tipo de pepino que la gente come aquí. ¿Aquí va ata? Miren, aquí también el pollo. Es el pollero. Ahí matan los pollos y lo limpian y todo. Y le venden para la gente. Miren, aquí están vendiendo alitas. Pero literal, te hacen todo. O sea, el pollo está vivo. Le llevan y lo matan y le limpian y todo. ¿Aquí ve frag? No, no, no. ¿Qué tal el kilo? 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 ¿El kilo? El kilo de pollo de... vale 76. Es como $2 el kilo. Bueno, les dije que Egipto es un país muy, 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 muy barato. Y aquí venden... ¿Eso cómo se llama? Pumpkin. Cosa. Oh, eso es el pepinillo que mi mamá lo hace salado. Que lo vieron en otro video. Ah, oh, eso también se hace en el mashi. Hay que hacer mashi en la casa. Oh, eso hacen baba ganoush. Eso lo hacen en el horno. Ok. Miren esto. Tienen, esa fruta se llama caca. Yo creo que en México también tienen de esta. El kilo está en 20. O sea, en medio dólar. Un kilo. Miren, aquí también venden la verdura. Toda esta verdura. Entonces, acá tenemos lentados. La verdura que tienen aquí para muchas, para la ensalada, para mucho tipo de comida también egipcia. Barba. Es el sonido para rezar, porque aquí tenemos una mezquita para la gente que se vayan a rezar y así. Y aquí, en este restaurante que está aquí, venden el koshari. La gente que conoce el koshari, que es una pasta con... mucho tipo de pasta con una salsa de jitomate, es muy, muy rico. Hay que hacerlo en un video de comida callejera también. Para ustedes, para que conozcan la comida callejera de nosotros. Arrafen y halabé. Oh, miren. Aquí venden un kilo para mermelada. Mi mamá dice que puede hacer esto como mermelada. Es 25 centavos para $1 el kilo. 25 centavos en un kilo. Aquí en Egipto regatean mucho. Regatean mucho, aunque estás en un mercado, porque estás aquí literal en un mercado como barrio, el barrio de Egipto aquí. La gente regatea para todo. En Egipto debes regatear siempre. Miren esta cosa que ven aquí en el piso, esta cosa lo limpian y lo puedes usar para bañarte, para limpiar tu cuerpo. Un jabón y este lo usas para limpiar tu cuerpo y así. Mi mamá regateando para todo. Mi mamá ya está acostumbrada, ¿verdad? Una de las cosas muy importantes aquí, que cuando llegan a Egipto, llegan con dólares. Miren, porque aquí los dólares son muy, muy importantes. No llegas cambiando la moneda. Miren aquí el pescado congelado. Ok. Ahorita, el día de hoy, mi mamá es la
la que me invitó a este recorrido aquí. En aquí, esto donde ellos hacen el, ¿cómo se llama? Es una comida egipcia muy famosa que se llama el mashi. Esto lo hierven y lo hacen como papel y así. Y después lo cocen en el mashi. Le voy a poner una foto para conocer qué es el mashi. Miren, aquí pasan todo. O sea, puedes ver aquí el, los motocicletas están pasando adentro de la gente. No pasa nada. Aquí es un caos, literal, en este tipo de mercados. En los barrios, en estas zonas. Papas, viven de papas. Venden 2 kilos con 35. Aquí también mi mamá. Toda la gente aquí conocen a mi mamá, literal. Literal, todos están conociendo a mi mamá aquí. Ustedes están escuchando a mí en español, hablando en español. Y toda la gente me está mirando raro. Porque la gente no está acostumbrada. La gente no está acostumbrada a escuchar ahí gente que habla en español o otros idiomas y así. Bueno, aquí es una barbería donde cortan el cabello y así. Están mirando, mira. Toda la gente, mira. Miren, vamos. Miren, este pescado es un pescado viejo donde lo fermentan como 6 meses, un año y lo comen. Eso es la comida que te puede matar, literal. Miren, menta natural. Esa es menta natural. Oh, es muy bueno, ¿eh? Miren aquí. La gente todo pasando. Ponen en el té, ponen en muchas cosas. Es muy bueno para el estómago, cuando te duele tu estómago y así. Aquí en este mercado puedes encontrar de todo. Cualquier cosa que estás buscando lo vas a encontrar. Y esto lo hacen solo una vez a la semana. Solo los domingos lo están haciendo este tipo de mercados. A ver, plátano, venden aquí plátano también, el kilo está en 10 libras. Seguimos caminando en este mercado. Este recorrido, aquí puedes encontrar ropa también, puedes encontrar de todo. Miren, guayaba, miren, un burro. Ah, aquí venden caña de azúcar. Pues miren, aquí no es normal ver gente de afuera o están hablando otro idioma que se vean aquí en zonas como estas. O sea, ahorita salimos más o menos del mercado, como ustedes ven allá. Eso es el mercado. Es muy grande. Miren toda esta gente que están caminando aquí. La gente camina, vienen de todos lados en esta zona. Vienen a comprar aquí. Miren, este monedero, puedes encontrar de todo. Sacas el teléfono, el dinero, las llaves, de todo. Y una de las cosas tristes aquí en Egipto, que muchos calles están sucios. La gente está acostumbrada a como tirar basura en la calle. Eso es un costumbre. O sea, no todo Egipto es así, pero muchos lugares, así como la gente toma un refresco y la tira en la calle. Así, la gente no está acostumbrada del. Es triste, la verdad. Es muy triste esto. Así que eso se llama tuk-tuk. El mototaxi en árabe le decimos tuk-tuk. Tuk-tuk. Ah, a mi mamá le gustó esta. Ok. Mira, ese estilo de ropa que las mujeres usan aquí. Oh, mira los colores de arriba. Ah,
Porque normalmente aquí en Egipto está haciendo calor casi todo el año, y, pero los meses así, está fresco o está frío, es más como desde octubre hasta marzo. Así que seguimos caminando con mi madre para este recorrido. Ellos quieren ser el vlog. Quieren ser el vlog. Porque me están viendo que estoy grabando, entonces quieren salir aquí. Carnicero, ahí donde venden carne, venden muchas cosas aquí también, parte de la vaca. Yo siento que la gente aquí, mira, la gente piensa que yo soy extranjero. Mira, limón. Un kilo y medio con 10 libras. Bueno, de, abajo en la descripción escríbeme el, los precios de la verdura y las cosas que compramos aquí en su país. Así que sigue. Miren, comen aquí las batas de la vaca. Una bata de vaca cuesta 220 libras. I'm good. Oh, esa es la lengua de la vaca. Y esas son las patas. Oh, esas son las tripas de la vaca. Oh, esa es la lengua. Oh, y eso es como cerca del hígado. Son partes del estómago. Chukran. Y miren, aquí venden también así como... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Las chanclas de plástico. Aquí es una farmacia, para que conocen las farmacias aquí. Y también... Oh, la cebolla cuesta 25 libras. Es como un poco más de medio dólar. Oh, Egipto como exporta esa cebolla mucho para afuera, para otros países. Y aquí es un restaurante local para comer sándwich de falafel en la mañana. Chiles, miren, los chiles verdes y rojos. Y puedes caminar hasta el otro lado. Vas a encontrar muchas cosas también. Miren, esto no existe en México. Esa es una verdura que comes así. Le limpias y la comes. Dicen que esta verdura es muy buena para los hombres. Sí me entiende, ¿verdad? Esos dicen, comes mucho de esto, es muy bueno. Bueno, es un dicho aquí en México, en Egipto, que una creencia, pues, que la gente cree que eso es muy bueno para esas cosas. Y ese es el molojeya, que es una sopa que mamá hace también. Lo va a hacer en la casa y le voy a dar la receta. Es muy difícil encontrar esta sopa en México, pero sí hay también. Aquí venden inciensos. A ver qué tal. Oh, huele rico. Inciensos. Mi mamá está muy feliz porque yo estoy hablando en español y toda la gente me está mirando. Oh, ese es el molojeya, pero no está seca, ese es verde. También limpian estas cosas y lo cortan y después lo cocinan. Mi mamá compra así como 4 o 5. Está un poco raro. La gente como en el inicio no quieren aceptar el dinero. O sea, te dice, está bien así, déjalo así. Pero no es cierto. O sea, es como intentan de ser amable, pero lo debes pagar a la gente. O sea, aunque la gente te dice, no, está bien así, no es cierto. O sea, debes dar el dinero a la gente. Pero es una forma de la gente para ser un poco amable. Aquí es un horno de pan. Miren, todo ese tipo de pan que venden aquí. Pasteles. Miren, pan de chocolate.
de todo. Tenemos aquí en Egipto mucho tipo de pan también. Aquí hay melón, Aquí hay un trafical de mucha gente. Tienen las especies aquí, venden muchas especies. Aquí puedes encontrar pimienta, cúrcuma. Miren qué tráfico. Miren ese tipo de carro, la gente está acostumbrada aquí para no cargar, porque compran normalmente muchas cosas. Ese es queso natural. Oh, el kilo cuesta 190. Lo cuesta como $5. $5. Y ese es queso natural. Pero ese es el queso viejo que les dije antes. Ya, miren, ese es queso viejo. La gente comen y le fermentan como muchos, como 1 o 2 meses. El kilo cuesta 60 libras. Normalmente esta gente, como les dije, son de los pueblos. Vienen de los pueblos de muy lejos para vender aquí. ¡Qué tráfico! Miren, la gente aquí se enojó porque piensa que yo lo estoy grabando a ella. Así que... Bueno, hay gente que se molesta, hay gente que no miran los vatos. Aquí miren, venden vatos. Venden muchas cosas aquí. Miren aquí. Eso es un dulce que hacen aquí. También en Egipto. Es como pelo de... Es como pasta de trigo. Y después lo ponen agua de miel y muchas cosas aquí también. Es muy, muy rico esta comida también. El pan que hizo mi mamá antes con la carne. Lo enseñé en otro video. Ese es el pan que lo usan. Es muy rico también. Pan también. Lo ponen carne adentro y lo venden también aquí. De todo. La gente aquí se enojó un poco, se molestó. En ese tipo de mercados, la gente no está acostumbrada a ver extranjeros o gente que habla otro idioma. Así que por eso la gente se enojó, porque estaban pensando que yo lo estoy grabando a ellos o algo así. Y por eso yo no respondí en árabe. Déjeme que mi mamá responda esto para que no pase un problema más grande. Y dejé que mi mamá arregla esta cosa con ellos. Miren aquí, también venden muchas semillas, mucho tipo de semillas. Este es el frijol que comemos en la mañana. Frijoles. Miren, y música y de todo un poco, ¿verdad? Híjole, las mujeres aquí son más que nada en este mercado. Pura mujeres aquí. Aquí en Egipto comen las palomas. En Egipto, y conejos. Comen palomas aquí en Egipto. Pero esas palomas son criadas en la casa. ¿Se me explicó? Entonces, no son palomas de la calle. Miren, aquí vamos a entrar a una tienda con mi mamá, donde venden todas esas cosas de las de la casa. Donde venden muchas cosas como papel de baño, de todo. Miren.
Okay. Me van a llevar a una tienda de pizza al estilo egipcio. Vamos a ver. Al estilo egipcio. ¿En Tasma qué? Omar. Él se llama Omar. Así que vamos. Vamos a ver la pizza. ¡Salam aleikum! Ah, miren. Oh, miren, este es un dulce egipcio que se llama basbousa. Basbousa es un dulce muy, muy rico. Miren cómo se hacen aquí ese pan, que también lo pueden hacer con la carne en el horno, como ponemos una capa de pan y una capa de carne así. ¿Fish pizza del water? ¿También pizza? Ahora no tienen así como un estilo de pizza, miren. Entonces aquí puedes hacer tu pizza con carne, con beef. Bueno, es como, no sé cómo se llama muy bien, pero puedes hacer tu pizza con verdura, con atún, con cualquier cosa. Pero aquí no ponen así como carne de cerdo, o ponen tocino, no ponen esas cosas, o beberoni y así, porque como les dije, aquí es un país musulmán, entonces no comen esas cosas. Shukran. Shukran gedan. Ese es la tienda del señor. Y ese es el pelo, donde hacen también otro tipo de dulce. Aquí. Miren, aquí en este mercado puedes encontrar de todo, muy barato. Pollo, todo lo que tú quieres. Pásale, barato, barato. Pásale, y aquí es un horno para pan. Pero normalmente aquí la gente en Egipto no usa papel de baño. ¿Por qué? Porque usan agua. No sé por qué. ¿Finas betis tremenda que el manadil di? Ah, topa. Liba. ¿Tal vas el manadil di para ti? ¿Barra? ¿Bistagdumó en el hammam? ¿En nací en el bistagdumó en el? ¿Bardo? ¿Bardo? Es el mismo problema. ¡Oh! Es una empresa genial. Tenemos una empresa muy importante. ¿Yani, dab el manadil? Exacto, que no. ¿Y el mطبخ? ¡Oh! Para la cocina. Él dice que normalmente aquí usamos agua y usamos papel también, no pasa nada. Para los niños, va todo. Y plástico. Muy interesante este mercado, muy, muy, muy interesante este mercado. Miren, aquí tienen mucho tipo de dulces también, dulces egipcios. Miren. De todo, aquí comes de esto, te da diabetes de una vez. Miren, todo es cacahuate, como un tipo de papas, pero son cosas como más caseras, ¿me explicó? Y venden jabones para la casa, para lavar los trastes, para lavar las manos, para ropa, para todo. Vamos a ir a otra parte del mercado donde venden mucho telas. Miren, de todo tela aquí puedes encontrar, literal, de todo, para hacer ropa, para hacer cosas para la casa. ¿Tú sabes cómo es el niqab? ازاي؟ ابني ده روحاني ستاير لا بتاع ال ستار ميرن اكي todas esas telas ميرن qué bonito esto para las mesas. Eso lo puedes poner para las mesas. Y como mucha gente aquí se siente en el piso para comer, para tomar un té o lo que sea, también se ponen en las mohatas, en el piso. Mira. Pero eso para tapar como el balcón o la ventana y así. Tienen muchos colores muy bonitos aquí, la verdad. Todos esos colores. Muy bonito. El punto aquí, el mercado, es muy barato. Muy, 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 muy barato. Porque venden como en mayoreo. Pero puedes comprar todo lo que tú quieres. Pero la gente aprovecha como vienen a comprar así como 2 o 3 kilos, 5 kilos, 10 kilos. Cámara. Cámara. Allah yakhlika. Ah, la gente. Muy, muy linda la gente. Muy linda, muy linda la gente. Miren, esto son patas de camello.
¿Qué crees? Las patas de camello. Hay que probar carne de camello también para ustedes en el video. Sería muy interesante también. A probar. Compré dos jugos de caña. Yo también tomé uno para mis hermanos porque está haciendo un poco de calor. Y bueno, eso es todo hoy. Ve ahí las borregas. ¿Cómo se dice? Vamos a ir a la casa a descansar porque fue un mercado muy grande y caminamos mucho. Hermanos, después de este largo recorrido en el mercado, vamos a probar un dulce, que es un dulce que llevo muchos años sin probarlo. Así que eso se llama el paspusa, que la enseñé hace rato en el video. Esta cosa no se quiere abrir. Como les dije, eso es un mercado aquí en el Cairo. Yo soy del Cairo, la capital. Estamos hablando en el Cairo que somos 25 millones de personas. Y vamos a probar. Mira nomás ese delicia. Vamos a probar, mira nomás. Eso lleva crema. Aprovecho, aprovecho. Bismillah. ¡Oh! Eso, riquísimo. Eso es riquísimo. O sea, te sube el azúcar para arriba. Pero es una delicia después de caminar mucho en ese mercado y quemar muchas calorías. La regresamos con estas calorías. Así que, eso fue el video de hoy. No se olviden dar like, suscribirte y escribirme en los comentarios si les gusta este tipo de videos. Salimos y descubrimos las calles del Cairo y las calles de Egipto y en otras ciudades también. Mando muchos besos, muchos abrazos y amor de paz. Adiós.